Soy Natalie Marín Gest, y soy la directora de nuestro departamento de servicios a productores de Fairtrade USA, comercio justo. Aquí en DiveMex, un socio comercio justo bien chido. Pues aquí he estado en Etzatlán tratando de entender un poco más y aprender más de la experiencia de los jornaleros, y pues aquí en el invernadero y en el empaque he andado 2 días. Esto es un sueño que he tenido de ya 10 años que he estado con Fairtrade, y estoy muy agradecida con DiveMex que me han tratado tan bien de tener esta experiencia. Pues primero, gracias DiveMex. Segundo, pues también quería comentar y platicar un poco de mi experiencia. En el empaque, lo que noté es que, claro, la forma en que se corta y se cosecha el producto importa mucho, porque si se cosecha o se corta de una forma con cortadas o que está mal el corte, pues allá en el empaque, tan bonito que está el pimiento, pues se tiene que echar a la merma. Es una ciencia, toda una ciencia ahí que me enseñaron. Lo que más me gustó del empaque fue las personas, mis compañeras y mis maestras, hasta mi supervisora ahí, wow, me encantó. Y la doña Chuy, que fue mi maestra, y Nena también me ayudó. Y éramos yo en el rojo, doña Chuy en el amarillo y Nena en el naranja. Y éramos un equipo, todos en el mismo flujo, una mano sabiendo qué hacía el otro. Es lo que yo veía de ellas y traté de encajar sin estorbar. Muy lindas ahí, me enseñaron de los detalles, tantos detalles que hay que ver. Primero, pues hay rajadas, porque si hay una rajada, pues eso ya no es primero o segunda clase, ¿verdad? Si es una rajada muy profunda y hay liquidito, pues merma. ¿Por qué? Porque es una cortada y se puede infectar. Tiene sentido. Si una cortada y no está muy profunda, pues puede ir para el food service, para la tercera calidad, ¿no? El choy, que le llaman. Luego está también el tacto. Tiene que tener fortaleza la estructura del pimiento para poder aguantar pues el envío, y para que esté bien también cuando la gente lo compre y lo come. Entonces está visualmente viendo si hay tajadas, tocando qué tan estructural o apachurrado está, y luego también ves la parte de abajo y que el pimiento no tenga hoyo. También se luego tiene que ver qué tamaño es, porque si están empacando X y L, pues un mediano pues se echa para un lado, ¿no? Y es interesante, a veces uno puede ser mediano, pero por estar muy gordito llega a ser L. Y increíble como las personas que están trabajando allí ya saben, pueden estar casi con los ojos cerrados y pueden saber, ah, esto es L, M, X, y que está bien o mal desde lejos, por el color también, si está machucado o no. Increíble, increíble. Son especialistas aquí. Me encantó que, como decía, es como si fueran todos un mismo ser, trabajando juntos en un flujo increíble, todos maximizándose, maximizando la producción. Si uno andaba en el rojo y iba lento, que fui yo, pues otros ahí ayudan, o la bolsa acá, o se acumuló, pues se necesitan cajas, se necesitan bolsas para que no pare ese flujo. Muy bonito, porque si una persona tiene un rol, no importa, es ayudar, que siga el flujo, es como que lo que importa más. Y todos muy amables, sonrientes, platicando o no, y muy, muy, muy linda la energía. Cuando fui a comer, quería regresarme ya tarde con la energía buena de la doña Chuy, y pues yo quisiera decir que ahora somos amigas. Entran a las 10, yo entré un poquito después por la inducción, digamos entré a las 11, salimos a las 9. Es muy cansado, y es uno estar parado y en la chamba. Ya fueron las 8 de la noche, 7, 8 de la noche, se sentía la energía de vámonos, soldaditos, vámonos. Y la música ahí, se sentía como casi una fiesta. Cuando ya se paró, yo pensé que todos iban a aplaudir, y yo aplaudí un poco, porque wow, todos trabajando tan duro y dándole, soldaditos, vamos. Y si uno tiene que ir al baño, pues va al baño. Me encantó también de que todos, claro, se traten como humanos dentro de una red muy bonita, una matriz de este trabajo. Entonces me gustó empezar en el empaque desde atrás para ir viendo, ok, ahora en la cosecha, en la enredada, cada parte cuenta. Cada detalle es muy importante porque eso aumenta que haya mejor calidad. Estuvo bien que ya pude ver qué importante es esa calidad durante el proceso de producción, porque cuando me enseñaron aquí, en verdad, más que nada me enseñaron 2 tareas. 1, enredar. 2, cosechar. Y estas partes, cada parte cuenta.
cuando estás enredando ves que a veces, porque se crece la planta, ahí se queda atrapado un chilito, una hoja, y a la hora de cosechar, ¡ay Dios! Es súper difícil tratar de cosecharlo sin cortar el pimiento porque está chueco, porque se torció con la rafia y todo. Entonces, desde la enredada limpia hasta la cosecha limpia, y todo con su maña. Desde el empaque me enseñaron, con dos dedos le abres y le metes y le jalas la bolsa, hasta enredar. Para enredar, lo que me cuentan es que tienes que escuchar a las plantas, que la planta te guía. Estaba muy nerviosa al principio, muy nerviosa, pero entendí. Después de un ratito entendí, porque tiene ahí un sentido. Tienes que estarle dando vuelta al tallo principal. Y es un poco escuchar dónde te guía. Y es muy cierto. Todos los tips, todas las mañas que te enseñan, pues es por una razón, ¿no? Pasando la cosecha, luego también la maña, ¿no? Uy, allí es muy riesgoso también. Tienes un cuchillo, riesgoso a la mano, riesgoso al producto. Dios mío, cualquier movidita mala de la mano, se raja el pimiento, tan bonito que está, merma. Entonces, para igual cosechar, pues ahí nos enseñó un buen maestro, el supervisor Inda, pues que le metes ahí con el cuchillito un poquito, y al bornear, palanquita, para que se rompa por sí solo básicamente el pedúnculo, porque cada detalle cuenta, porque para que sea un buen corte, lo que aquí nos platica Linda, que tiene que ser la parte gruesita del pedúnculo, y ahí hay muchos detalles importantes también. Hay unos colores que salen que te guían en donde está la parte más débil del pedúnculo, para ahí cortarle y hacerle con el bornear, y listo. Ese es el truco. Sin el borneo, pues no. Sin la borneada, no puede. Va a terminar cortando el pimiento. Eso es el truco para no cortar el pimiento. Y bueno, 6 cubetas cosechadas de pimiento amarillo con la ayuda de muchas personas. Entonces, eso fue un logro muy grande también. Y aquí terminamos de enredar un lado, un surco también, un logro muy grande con la ayuda de muchos. Yo siempre sabía que DMX era bueno. Cuando entré a los empaques, antes sentía, en inglés se dice, un extra oomph, you can feel an extra oomph in the air, un poquito de aire, una vibra buena. Y sabía eso, pero ahora entiendo bien el todo, porque tuve la suerte de poder estar en esa vena, en ese flujo, por lo menos un momentito. Y es muy bonito, se siente algo muy, muy bonito, y los agradezco otra vez a todos y los felicito. Los detalles que ustedes están haciendo son muy importantes para los consumidores, para ustedes mismos, claro, también para el programa Comercio Justo. Y ahora que tengo más entendimiento de estos detalles, pues voy a ir a reportarles también a todas mis experiencias, a los de Fair Trade, y también ver cómo podemos seguir desarrollando nuestros programas, ahora entendiendo un poco más las realidades. Claro, esto fue una instancia 2 días, a ver cómo podemos seguir obteniendo más experiencias así. Muchas gracias otra vez, DMX. Aquí tiene una trabajadora cuando quiera. Muchas gracias.